حمويت ريق شواك وسوم حموينا نيق شواك وسوم قشوانا جيس بتجابي بيلانا جيس بتجابي Antes de la llegada de los españoles, antes de que se impusiera el idioma castellano en este país, ese pueblo únicamente se llamaba Anahuacta. De acuerdo al proceso de avance cultural, llegó a llamarse también Anakiti o Huamani Kana. Actualmente vamos a conocer con el nombre de Nación Kana. Estos habitantes pudieron haber venido de la región del Collao, del sector de Tiahuanaco o quizá del sector Pucara. El significado de la palabra Kana nace del idioma Aymara, significa luminosidad, es la luz que se origina del mismo sol. Tenemos restos arqueológicos, por ejemplo, en Jatuncana, en Canamarca. Ahí están los nombres. Allí, en ese sector, establecieron, como decir, su capital, en Jatuncana, que corresponde al sector de Coporaque. Allí manifestaron sus propias costumbres, sus tradiciones, su religiosidad, a través de una serie de ritos. Y la capital religiosa estaba en el sector de Canchis. En el sector de Rajchi, el templo de Viracocha actual pertenece a la nación Kana. Desde el punto de vista geográfico, se expandieron abarcando cuatro grupos étnicos. Y estos grupos son, en primer lugar, el sector de Kanas, propiamente dicho, los Kanas, luego los Canchis, que corresponde a la actual provincia de Canchis, su capital Sicuani. Así, el otro sector es el sector de Ayaviri, que corresponde a Ñuñoa, Santa Rosa, Macarí, Pucará. Y el cuarto sector ya corresponde a los Cabanas del departamento de Arequipa. Por esa psicología guerrera, espíritu rebelde, no fueron conquistados por los incas en forma bélica, sino en forma espontánea formaron una alianza. Los Kanas constituyeron la defensa de los incas y para eso, en la misma ciudad del Cusco, en el sector que corresponde a San Sebastián, en el lugar denominado Canapampa, estaba el cuartel Kana. Están vinculados por la misma etnia, viven en un mismo territorio, hablan el mismo idioma, tienen la misma religión, las mismas costumbres, tradiciones y más que todo el mismo carácter. El cronista Blas Valera, que sirve como fundamento a la obra escrita por Inca Garcilaso de la Vega, dice que en el Perú antiguo había la costumbre de realizar ensayos bélicos
para que el pueblo esté preparado para cualquier eventualidad de guerra. Túpac Amaru pertenecía a la nación Kana, aprendió a luchar en Charaje, hizo ese movimiento revolucionario de 1780 con los habitantes de la nación Kana que sabían luchar en Charaje, en Tocto y en Micayo. Y esos caneños estaban formados pues por los actuales pueblos de Espinar y los actuales pueblos de la provincia de Canas. El pueblo de Checa, que es la matriz, tiene su origen ancestral todavía en las épocas prehispánicas. Es uno de los pueblos que integra la nación Cana. Checa tiene su origen en los años de 1600. En la época colonial comprendía todo lo que es actualmente el distrito de Quehue, la comunidad campesina de Ampatura, de Jaquira Cunca. Ya posteriormente, este gran territorio de Checa ha ido disminuyendo en tamaño, a tal punto que en el año de 1917, en la época de un representante de la provincia de Canas, Héctor Tejada, fue desmembrado el distrito de Quehue. Anteriormente era parte integrante de ese gran distrito de Checa, que es la esencia misma de la nación Cana. Todos los pueblos tienen siempre un sobrenombre, un apodo, de acuerdo a sus manifestaciones propias. La palabra laica significa brujo. ¿Y por qué le dicen brujo? Por el hecho de que es un pueblo muy adicto a realizar los pagos a la tierra, es decir, practica la religión andina con mayor frecuencia que en los demás pueblos. La ofrenda que hacen, el reconocimiento que los habitantes realizan a la tierra, conocen con ese nombre de laica, por eso hasta ahora le dicen Checa laica. Y este sobrenombre no es un insulto. Abuelo kunapunin, taita mama kunapunin, haku chita, entrenamos un pelea muy te yachas un chajaran chispa, mi juinin chispa, janato posabaranco. Papa y Nerón, no, los rebeldes chequeños, todos aquí somos fuertes, hay que ganar la batalla, decía. Desde mi chivolo hemos ido junto con mi papá y según que me dijo que eran de aquellos tiempos, Tocto. Esa costumbre no he podido olvidar, como me ha dejado como herencia mi papá. Como el Túpac Amaru era practicado hacer la batalla, siga eso, carrera. Antes de ir, como si fuera nuestra sangre caliente, como para pelear, como broncas todavía caliente nuestra sangre. 20 de enero, Rinaigo Pach, Oyanemanca, primero alcanzota Jaiwarinco, Jepe, Veracocha, Guatayo, Junesca, Jepe, Jaiwanco, Somajalia, Jagarich, Araja, Patape, Pachila, Tupamonango Pach. Apun sekolah ni manggil apa ikut asal biko, payah entah pupu menerima. Nono kaiku siempre pagu tak keluar ikut pun nono kaiku kos satu ter, pasal mama pagar ikut kinsa cokelat, pun kinsa entuh pe, ada kemari naiku, kostumbrita. Nosotros tenemos una creencia de que una persona si es que se ha soñado algo mal, pensando para ir a Charaje, mejor es ya no ir, suspender el viaje porque se ve que algo te va a pasar. Mana yang kali kau nak punya tips menanggungnya tu. Nukai ko ang kwa kita pinyong punyong gups punyong ipte ako niso tak edit ka mong ko.
hay veces ya no hay el sueño, ¿no? Por eso desde horas antes de la madrugada, antes de partir de sus casas, el poblador chequeño sale llamándonos en el sentido de animar a otro vecino, a otro hermano. ¡Para y carajo, Jacucho! Sapa orkutu asapa ya hasta oha kushaykuyen apore mai piña ulako agnata atari afano bulla as grupo grupo chares pai ku este chaye ku hasta asapa ku mai piña ulako karmo carajo as ka grupo grupo riko wa ai ku pisering familia ku pisering hermano ku pisering señora kunapi pisering khashu akhwarme kunapi anema. Los varones van con su onda, con su liwi. Las mujeres más bien llevamos siempre para el picho, para las 12 del día. Atarico animal, chayeco, que patapi, que animal culiacotaj, que charaje patapi, papá, maico, pico, majanaco. Rumichata japico, rumichata mosquico, rumijina agna, fuerte, duro, canaque pajeach. Cacta, se de rumita, angue, o ayacot pasarachico, pagat pasarachico, que te pasaron de casca, anchen pasar por una lampa, se te anchip, grilla y cot. Tiene dos tiempos el cheraje. Cada uno se concentra en el cerro y se gritan. ¡Chejalaika, carajo! ¡Apuraman su chuicamui! ¡Ay, pina, un lato, carne, carajo! ¡Ay, carajo!
Thank you.
Lo miran pues a ambos lados, el nublado cómo está él. Si lado contrario está bien cargado el nube, entonces quiere decir, carajo, parece que estamos perdiendo. De nuestro lado está poco, parece que vamos a perder, que estamos perdiendo, creo. Ya se pronostican mirando solamente al nube. En esa batalla lo toman como rehén a un guerrero, es pues un buen orgullo, buen año, le hemos traído. Entonces, hemos traído la agricultura, hemos traído la ganadería, hemos traído la economía. Entonces vamos a tener chefa, estamos arriba. Ellos saben muy bien que al estar peleando, están rindiendo homenaje también a la tierra, a la Pachamama. Están haciendo religión y filosofía andina. Muchos dicen que es batalla campal, pero no es una batalla campal, sino es un acto ritual que rinden homenaje a la tierra Pachamama. Cuando luchamos en Cheraje, cuando ganamos, hay producción en este lado. Como también cuando nos gana al otro lado, también al otro lado hay producción. Años anteriores siempre hemos perdido, a consecuencia de eso no hemos recogido nada de cosecha. Hemos recogido papitas como arvejas, mientras en el otro lado sí ha habido buena cosecha. Eso indica claramente que es necesario ir a defender y ofrendar, ¿no? Derramar sangre más que todo también a la tierra para que produzca también el resultado de la tierra. Siempre pone un mango, te toco un chagingo, te chagingo, siempre ya abarca. Quedamos un poco en charaje para darle. Para las genas, ya abarquedamos. Hay veces seca ya también cuando ocurre mucha sangre. Helada ya también cae. No hay como más ajambinado con tragullón. Trago chalcha, cachijo, golpe pajali. A veces van tanto, hospital no tanto, le digo, claro, grave y canje, gringotaj. Pues está con la cansaban gotajme. Ojo, está no ga, o meta, un guarcape, apagaran, coli, pataman de genas, pues está cansado, ojo, ni manda, hampunicho. ¿Qué quería hampicón, qué quimpatap? O así, pichamos. Durante los 6 años que he ido, primeros años, no me ha pasado nada. Y de ahí, de los 6 años, 7 años, me han facturado casi la mano y todo el diente me han volado, ahora el último año todo el ojo, no veo ahora, todos los dientes desforados, ahora me encuentro. En todo me han hecho así, todo me han clavado la piedra en la cabeza, he sacado de 2 días ya la piedra. Wanyo pungo hakadaro pis kedaro pis wanyo. Wanyo pungo ya pucho justo la barca le daran pungo esto wanyo pucho ya entonces wawan familia en queda pun triste y entonces abandonado. Wakai kuya en ay wakai kuahna ya wawa kun ap triste ya ay respect chagin kup chalura kam chagin kutas pakiraj kamun kumakin kutas tayan pakiraj kamun kwen chakum no kai kuya triste ya riku kuyku.
a veces quedamos huérfanos, hay hijos que quedan huérfanos, anchiachi y la quito y ganta. Sigue salan, chita cana como normal. Sigue salan, hasta hay cajama y sigue con gapas manas, por ahí ve concho. Sin año, año, pico, chips manas, ni aftuchapes, ni maps cancho, na entera capulia, llega. No, yo tengo un solo hijo, casi no va. Y ya no es como yo. De ir y da, pues claro, a ver. Ya me es luchero. Poco piensa en ir para chingabo manen, pero sigue ya llamando, ya que manda no caigo. Pues con que a ti, como es, porque por eso ya sabes que ya de. Rishalanga con batalla manjeca. La costumbre es tan, tan hermosa que nos identifica a nosotros, a los que vivimos en las provincias altas, especialmente a los caneños. Sin embargo, hoy en día estamos valorando más la vida de las personas porque tenemos sentimientos que nos rodean dentro de los parientes, las amistades donde convivimos, y eso es lo que más está resaltando, eso es lo más primordial, a lo mejor, de la conservancia de una costumbre. En tal sentido, buscamos cómo podemos cuidar la vida humana y también la costumbre junto a nosotros sin que haya perjudicados. Ese es el tema y el reto de los pobladores de hoy en día.